Y hoy domingo éramos muy rápidos. Las primeras vueltas pernió un poquito mejor que nosotros, a mi modo de ver, castigando un poquito más todo, y después de la vuelta 5C empezamos a cortar de una o dos décimas. Bien, con buen funcionamiento. Después nos ayuda la falla, ¿no?, de pernía, que por ahí se me hace más fácil el sobrepaso, pero lo íbamos a correr, hubiese estado entretenida, así que contento. Sobre el final con la radio, porque en el equipo querían que gane y los jodí un poquito, pero no, obviamente cuesta mucho ganar. Corro hace, este va a ser mi quinto año en el Turismo Nacional y no se gana todos los días, no es fácil ganar, con lo cual no resignaría hoy una victoria. Sí, hay que trabajar y tratar de convivir con esta situación de los kilos, que es parte del reglamento desde siempre en el TN, y que bueno, a medida que estás, que vas andando bien, vas sumando kilos y es un mal necesario, ¿no? Bueno, quedan 4 carreras, es un montón. Nos complicó la falla de la carrera pasada, si no estaríamos un poco más sólidos, pero bueno, estamos bien igual, muy competitivos con el equipo siempre. Hay que seguir trabajando de esta manera. Tenés un estilo y no lo cambiás, Manu. No resignás la victoria por nada del mundo. Felicitaciones. Gracias. Bueno, felicito a todo mi equipo. Le agradezco a Iván Saturni, a todo el grupo mecánico, a la familia Riva, a Gaby Rodríguez, a Carlitos Caunedo, Bruno Santoro, todos los que trabajan conmigo y para mi resultado.